procesión y vamos a ir por todo el pueblo las damas y algunas personas, luego a la misa y luego en el pabellón el aperitivo. Pues yo las voy a vivir con mi peña, con mis amigos, disfrutando a tope, saliendo por ahí, cenando y subiendo a las orquestas y todos los actos que se puedan. Porque es un orgullo ser chipranesca, entonces toda la familia se vuelca para la ocasión. Pues a ver, la ronda de peñas gusta mucho, la presentación también me hizo mucha ilusión, obviamente, y no sé, todo en general se vive mucho. Que en verdad antes no íbamos a tantos actos, entonces ahora vamos a ir a muchos más actos, también vamos a vivir más lo que significa ser chipranesca, representar a los jóvenes, a las peñas, interpeñas en general. Entonces algo muy significativo para todas. Como chipranesca 2017 os invito a todo el mundo a venir a las fiestas de San Roque de Chiprana. Estáis invitados a cualquier tipo de bebida y a disfrutar muchísimo. Pues bien, a pesar de tener muchos años, pues con mucha ilusión. Este año con un motivo más, de más alegría, porque mi nieta es la reina de fiestas. Por lo tanto, pues es una cosa que hay que resaltar, ¿no? Sí, ayer pues estábamos toda la familia reunida, los más cercanos, y fuimos con ella hasta el ayuntamiento para subir aquí a la plaza donde fue la presentación de ellas. Pues hombre, el patrón siempre hay que respetarlo y por lo tanto es un día grande, es el día grande de la fiesta y por lo tanto con entusiasmo, con mucha ilusión y con muchas ganas de pasarlo bien. La Comisión de Fiestas ha hecho un trabajo estupendo, excepcional, para que todos y cada uno de sus públicos tenga su espacio, tenga su hueco y pueda disfrutar de él y después todos juntos mucho mejor.